11 condenas en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad. 5 represores recibieron condena de prisión perpetua, entre ellos el último presidente de facto, Reinaldo Viñone, por delitos de lesa humanidad contra 23 víctimas en la última dictadura cívico-militar, entre ellos 7 mujeres embarazadas. Finalizó en San Martín el juicio de Campo de Mayo por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 23 víctimas, 7 de ellas embarazadas al momento del secuestro y posterior tortura. El Tribunal Oral Federal número 1 condenó a 10 exmilitares de la última dictadura militar a las penas máximas previstas por el Código Penal. A las penas de prisión perpetua. Distintas organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en el lugar donde se desarrolló el juicio. Me pareció bueno, muy bueno, que se vaya haciendo los juicios que estos genocidas se merecen por haber matado 30.000 personas, entre ellas mi esposo y 5 personas más que se encontraban en mi casa. Fue largo, fue más largo de lo que esperábamos, pero estamos conformes con las condenas, digamos, de perpetua y en cárcel común, que es lo que nosotros siempre pedimos. La familia Villagra logra cerrar un ciclo con la justicia y nosotros ahora continuamos con la búsqueda del cuerpo de mi hermano, que es lo que le pedimos a Macedra. Macedra fue quien asesinó a Kitty Villagra y secuestró a mi hermano, está desaparecido desde el 10 de mayo del 76. Le pedimos que nos diga dónde está el cuerpo de mi hermano. Si bien nos alegra este resultado, es una parte de la dura lucha que nos toca. Esto está, pero queremos justicia por todos los 30.000 desaparecidos contra todos los represores. Queremos realmente que se legisle la figura de genocidio. Queremos un fallo por genocidio. Esto está muy bien, pero vamos por más. El próximo 14 de mayo, en tanto, el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín dará a conocer los fundamentos del fallo de acuerdo a los reglamentos procesales de rigor.